Concejal Sandra Manzone, hoy desde la Municipalidad y desde el Consejo Deliberante se dará apoyo a las organizaciones que trabajan por el niño por nacer. Así es, y a mí me parece esto de un valor fundamental y un gesto maravilloso del señor Intendente de venir a acompañar a todas las organizaciones que participan de los movimientos pro vida, que vienen luchando en soledad y que muchas veces vienen gritando en el desierto aún sin ser escuchado. Entonces, que algunos políticos de diferentes partidos, ideologías y pensamientos, podemos discutir y tener muchas diferencias políticas, pero en esto, en la defensa, en el derecho irrestricto a la vida, le decimos hoy sí a la vida, desde el Consejo Deliberante y desde el municipio de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que se ha declarado ya desde hace mucho tiempo y en este marco del Bicentenario a favor de la vida, no tan solo porque esto está, nosotros entendemos que la vida comienza es desde el momento de la concepción, no solamente porque lo consagra nuestro Código Civil, lo dice nuestra Constitución Nacional, la Constitución Provincial y todos los pactos internacionales a los que adherimos. Me parece muy positivo que los movimientos pro vida, que muchos son laicos, no todos pertenecen a la religión católica, apostólica, romana o de diferentes religiones, entiendan y defiendan el valor de la vida y los derechos del niño por nacer.